somos responsables del pasado, pero también esta zona que no conocemos, el futuro. Así como el vegetal se muere de pena si el hombre falla, de otra manera, si el vegetal hubiese sabido que el hombre iba a fallar, el vegetal se hubiese muerto. No habría pasado de sí mismo. Esto es determinación. Así venía por la fuerza de alfa. Es decir, que el futuro determina el presente. Está claro. Si tú estás encerrado en una cárcel y te anuncian que dentro del año que viene serás liberado, ahora te empieza la alegría, ¿verdad? El futuro influye. Y al revés. Si ahora aquí alguien viniera con autoridad y dijera, cuando salgan ustedes de aquí, les espera una metralleta, lo va a liquidar todo, no tienen salida. Ya nos empieza la tristeza ahora. El futuro influye en el presente. Y lo condiciona. Ahora estamos felices aquí, y apenas nos dijeran, dentro de 5 minutos los van a matar, alguien diría, antes me mato yo no paso por ahí. Fíjate, pasarías de la felicidad, de estar aquí feliz, supongo, y gracias. Segundo punto, pasas de la felicidad a tal infelicidad que tú mismo te matas el futuro. O sea, el futuro influye tanto que habiéndote de matar, tú te matas antes. Esto es importante porque, repito, que ahora el hombre está aquí como condición de todo esto. Todo esto no habría sucedido si el hombre no tuviera que haber venido. Segundo, y si el hombre que viene no es el hombre que toca, todo esto se duele en el hombre y llora en el hombre. Hay un llanto de las cosas, sunt lacrime rerum, decía Virgilio. Las cosas lloran. ¿Vale? Fíjate cuando el hombre dice, mañana nos cargaremos 40 hectáreas de bosque del Brasil. Ya llora el Brasil. Lo que pasa es que el hombre es idiota y no se entera. Como si ustedes me dijeran, vamos a pisar un pie y te lo machacamos. Y yo dijera, está lejos, el pie está lejos. Intenta verás. El Brasil está lejos, el Brasil es nuestro, el Brasil nos pertenece, se duele dentro de nosotros. Y ahora preguntamos, ¿y si el futuro que llamamos azar, que no conocemos y que negamos a veces, condiciona el presente? Si a ti te dan una noticia y te dicen, tu amigo se morirá el año que viene y ya te duele ahora, hay que preguntarse, vamos a ver, entonces el futuro influye en el presente. Si el hombre no hubiese tenido que venir, el vegetal no hubiese empezado. Y si estamos a punto, dentro de unos millones de años, de inaugurar una época nueva, de un punto nuevo de la evolución, que no sabemos cuál es, esto desde el ego, por eso digo que lo niegan, alguien dice, ¿y qué será? Vamos a ver, tú supón que ahora lo humano hace experiencias y al final se repliega y estalla un grado más. ¿Cómo puede ser? Bueno, yo no lo sé. ¿Cómo? Ah, pues no. Un momento, que yo no lo sepa no es... Ah, pues no. No, no lo sé. Lo que pasa es que si ha de venir este punto, una cosa sé, ya está influyendo en nosotros. Esto sí que es verdad. Nuestras alegrías son profecías de lo que va a suceder. Y si no va a suceder nada, nuestras tristezas están causadas por este nada que no va a suceder. El futuro influye. ¿Por qué estoy tan nervioso hoy? Y a lo mejor es que viene un cambio de tiempo. El futuro ya influye, el tiempo ya viene y tú ya estás nervioso. Bueno, ¿por qué hay una desazón en la humanidad? Quizá porque no nos espera nada. ¿Y por qué hay una esperanza en la humanidad? Quizá porque va a estallar algo nuevo. ¿Qué se puede prever? Bueno, aquí hay que decir lo siguiente para terminar y acabar con una antropología que entre en el triángulo de arriba. Hemos dicho que todo esto hasta ahora ha dado en la conciencia, o sea que Alfa, pasando por sus etapas, ha dado en la conciencia del hombre. Este es el hombre de hoy. Pero que posiblemente aquí esté el punto omega de que habla Taylor. El punto omega más allá del hombre, lo cual podría ser una evolución del hombre, esto lo tenemos explicado de otros años. Si preguntas a un paleolítico de hace 2 millones de años, ¿quién es el hombre? Te dirá, yo soy el hombre. Le preguntas a un griego de hace 2000 años, ¿quién es el hombre? Yo soy el hombre. Nos preguntan a nosotros, ¿quién es el hombre? Yo soy el hombre. Pero entre el paleolítico y yo, hay distancias infinitas. El paleolítico no habla, apenas piensa, se alimenta malamente. Entre el paleolítico y yo hay una distancia infinita, y somos hombres los dos. Bueno, y en la velocidad que marchamos ahora, entre yo y el hombre de dentro de 100 años, habrá más distancia que entre yo y el paleolítico, no lo duden. Entre el paleolítico y yo,
ha pasado apenas una cantidad de humanidad, muy poca. Entre yo y 100 años que faltan, si esto continúa, los hombres dentro de 100 años se avergonzarán de nosotros y nos encontrarán prehomínidos, australopitecos subdesarrollados. Por tanto, el futuro puede ser una superevolución del hombre, desde luego, o puede ser un punto totalmente diferente del hombre, que el hombre eclosiona, se cierra aquí y viene otra cosa completamente nueva hasta que llega Omega. ¿Qué es este Omega? Si hacemos una escalera, veremos que en el primer peldaño está el mineral, ya lo conocemos, encima, montado en él, está el vegetal, ya lo hemos visto allí, encima de él está el animal, tanto la escalera sigue, sobre el animal se monta lo humano, el hombre, hasta aquí lo conocemos. Esto es una calidad de crecimiento. Está claro que el mineral es inferior al vegetal, no solo en su postura, sino en su calidad. El vegetal es inferior al animal, el animal es inferior al hombre. Ya nos preguntamos, ¿y esto es el fin? ¿O habrá que poner aquí un peldaño que no conocemos? Y repito, los que niegan lo que no conocen dicen, no, hombre, ¿qué clase de hombre va a venir aquí? Aquí encima del hombre no hay nada. O hemos de decir, no, pues podría ser que Omega fuera un punto más alto que el hombre, y quizá encima vendrán otros y otros. ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo hay una progresión? Que este ya creo que lo anuncié otro día, y es que si nos fijamos, esta línea, esta flecha que sube la subida, si es esta subida de aquí, por ejemplo, en la evolución, es una subida que va de materia a vida. Es decir, que en el mundo mineral, que es material, la materia es todo, no hay más que materia, y la vida es igual a cero, no hay vida. En el vegetal es menos material que el material, es menos duro, menos consistente, pero tiene vida. Aquí estalla ya la biosfera, la biología. Un paso más, el animal es menos duro, menos material que el vegetal, pero tiene más vida. Es decir, que cuanta menos materia, más vida. Cuando la materia es toda, la vida es cero. Menos materia, más vida. Menos materia, más vida. En el hombre, menos materia, es mucho más débil que el animal y que la planta. Menos materia, más vida. Puede llegar un punto en que cuando la materia sea cero, la vida será el todo. Al revés de aquí. Aquí la materia es todo, la vida es cero. Aquí hay, pues, 60% de materia, 40% de vida. Aquí 50 y 50. Aquí 60 de vida y 40 de materia. Aquí, pues pongamos, yo que sé, 20 de materia y 80 de vida. Bueno, pero entonces puede haber un peldaño donde el hombre quede más liberado y ya sea mucha menos materia y mucha más vida, y otro peldaño en que ya la materia sea nula, por ejemplo, el mundo espiritual, materia nula, y la vida total. El mundo espiritual es inmortal. O sea que la línea sugiere un crecimiento en el sentido, no de desprecio de la materia, sino de integración espiritual, esto es para otro día, de la materia. No desprecio, sino integración o transformación. Aquí el mineral está transformado en vegetal, el vegetal en animal, el animal en hombre, etc. Por lo tanto, esta flecha sugiere un crecimiento desde la materia total, con vida cero, hasta una materia cero, hasta una vida total, lo cual no se da en el hombre. Por tanto, hay que soñar que haya otros estadios y que Omega esté por encima de nosotros. Somos profetas del futuro, hijos del pasado, pero estamos en el camino de la evolución. Esto tiene importancia porque entonces esta Omega está más allá del hombre. ¿Verdad? Si Omega está por aquí, está más allá del hombre. Eso es. Es que el hombre es igual. Bueno, pues es igual al infinito. El hombre no termina nunca. Por eso la otra pregunta que hemos hecho, no es que encima del hombre no hay nada, podría ser verdadera en el sentido de que a lo mejor lo que venga aquí sea hombre, y aquí también. Lo que pasa es que el hombre de aquí se avergonzará de este, como yo del animal, evidentemente, y que puede haber por aquí un hombre que esté más lejos de este, que soy yo, que yo estoy del mineral. También podría ser. No es muy posible porque el milagro de la inteligencia es mayor que el milagro de la vida, que ya es un milagro por encima del mineral. Pero sí, ciertamente hemos de poner que el hombre
no puede sin más cortar y decir, aquí termina. Posiblemente por arriba hay muchas posibilidades hasta terminar en el infinito. Como he dicho que hablaría de la Navidad, ahí está. Justamente esto lo sabemos en la religión, no en la antropología. Es que resulta que podemos pensar que el hombre de alguna forma nunca se contentará como alfa, que no se contentó en lo mineral, en lo vegetal. El hombre no se contentará consigo mismo e inventará sistemas de superación. Hay que pensarlo. Y esto se nos ha dicho. Porque cuando Dios aterrizó en la tierra, revelación, aterrizó en hombre. Eso es fundamental. Es decir, en la síntesis de la evolución, el hombre. Si ahora por encima del hombre hubiera algo que no fuera hombre, en la religión crearía un terrible problema. ¿Cómo hay que explicarlo? Porque lo cierto es que cuando lo infinito se nos quiso mostrar, se nos mostró en un hombre, que es Cristo. La Navidad es justamente esta.